padre, pase nomás. La señora lo está esperando. Buenas tardes. Parece que no soy muy bien recibido aquí, ¿eh? Padre Jaime, perdónenos usted. Pero aquí nadie hace caso de nada. Le dije que encerraran al perro, pero se hicieron los ojos. No tiene importancia. Por lo demás, es muy natural. En realidad, si no fuera por capitán, aquí entraría cualquiera. Han tratado de escalar las rejas. Gente que baja de los cerros. Callamperos. Gente de Lampa. Bien. Una de estas tardes voy a ir a visitar a la parroquia. Estamos juntando cositas usadas para el ropero del pobre. Y también estamos preparando la fiesta de Navidad. Comprando juguetes útiles. Claudio, espere del living. Ojalá pueda ayudarnos. Con mucho gusto, todo lo que la pueda ayudar. Gracias. A partir de las 0 horas de ayer, los trabajadores de las principales industrias de la zona iniciaron un paro de alerta ante lo que calificaron de ofensiva patronal contra la clase obrera. Miles de protesta se efectuaron en la mañana de hoy por las calles céntricas, obstaculizando el tránsito de vehículos particulares y de la locomoción colectiva. Numerosas personas fueron detenidas a raíz de incidentes provocados por los manifestantes. Buenas tardes. Pero qué agradable sorpresa, padre. Se nos había perdido. ¿Asiento? No, no, muchas gracias. ¿Una copita? No, voy a estar poco rato. Gracias. Aseguró que la policía actuaría enérgicamente en resguardo del orden. Venía por lo que conversamos el domingo, después de misa. ¿Usted me ofreció ayuda para abastecer nuestro policlínico? Ah, sí, perdone, padre. Me había olvidado completamente. He tenido tantos problemas esta semana en los astilleros. Aumentos desmesurados de salarios. Pliegos de peticiones, etc. En fin, ellos creen que nosotros ganamos demasiado. Para mí es pura politiquería, nada más. Este es el último modelo que estamos fabricando. Me cuesta una fortuna, pero he tenido que venderlo casi al precio de costo. En cuestión de producción. Las autoridades sanitarias no logran aún detectar la causa de la epidemia de tifus que se ha declarado en Puertas Negras. Se han producido ya varios decesos y la situación se ha visto agravada por la falta de agua potable que afecta a la zona. Pero ellos no entienden y creen que los engaño con mi presupuesto. No piensan que si no hay confianza, no hay colaboración y todo empieza a andar mal. Es como si sus feligreses, padre, no confiaran en usted. Todo andaría mal. La parroquia, el policlínico, todo. Espero que le alcance para su gasto más urgente. Aquí tiene. Es todo lo que le puedo dar. Se han tomado algunas medidas de emergencia para combatir la epidemia y evitar... Para calamidades basta con las muñecas. ¡Anda ahí! ¡Arranquen los pacos! ¡Apriete! De silencio, por favor. ¿Cuál es el motivo de la huelga aquí? ¿Podría hablar con alguno de los dirigentes? Calma, compañeros. ¿Cuántos son los obreros que están en conflicto? Aquí está la totalidad de los obreros en conflicto. Estamos todos de acuerdo. Buen día. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos esperando una solución, padre. Ahí traemos unas cositas, pues. Pásenlo más, padre. Ayúdenlo. ¿Cómo están? Bien. Aquí estamos, aguantando.
Le agradecemos la ayuda. Nos estaba haciendo falta. Basta con rezar. Si permaneces pasivo, rezar es un artificio para poder escapar. Ya no vas.